Santiago y los territorios a nivel de todo el país. Hay 18 ciudades adheridas a esta movilización, donde durante toda la semana se hicieron distintas actividades para profundizar la conciencia ciudadana acerca del problema del agua, de cómo el agua hoy en día está privatizada en Chile, cómo Chile es el único país del mundo donde el agua es un bien privado, transable, y donde los pinos, los eucaliptos, las industrias tienen más agua que las personas para beber. Hay más de 100.000 personas en la región de la Araucanía que reciben agua en camiones aljibe, y sin embargo un eucalipto de una plantación forestal ocupa alrededor de 250 litros diarios de agua. Esto es una violación a los derechos humanos, y por eso estamos luchando hoy día aquí en distintos territorios, en Temuco, de Curarrehue, de Melipeuco, de Cunco, de Villarrica, de Rucamanque. Estamos aquí luchando por la recuperación del agua como un derecho humano para los pueblos. En Gualmapu existen muchos proyectos extractivistas dentro de lo que son las hidroeléctricas, en algunos territorios las forestales, que la presencia forestal ha sido uno de los principales factores de sequía en los territorios. Recordar que son muchas las comunidades, muchas las escuelas mapuches rurales donde van niños que no tienen acceso al agua. Son muchas las comunidades que son abastecidas por camiones aljibes municipales para poder tener un acceso que es propio de nosotros, y en un territorio mapuche que es rico en los recursos, que tiene agua, que hay vida, que hay bosque, pero que lamentablemente este sistema capitalista y extractivista ha ido destruyendo lo que a nosotros nos pertenece y lo que le va a generar daño a toda la humanidad. Claro, la verdad es que se destapa un tema que venía hace más de 50 años con una violencia hacia los derechos humanos que era sistemático, en donde caían niños diariamente intoxicados, a los cuales se les diagnosticaba como alergia o cefalea, desconociendo el verdadero daño de los gases furtivos que emanaban las empresas. Tenemos casos icónicos como los hombres verdes, los cuales se jubilaron de la antigua Enami y hoy en día están muriendo de cáncer y en la autopsia están saliendo verdes por dentro. Esto es realmente una violación a los derechos humanos, lo cual no se puede aceptar. Uno de los puntos de nuestro petitorio como estudiante secundario era la paralización de las faenas peligrosas, lo cual nos daba una garantía de volver al colegio y no sufrir de intoxicaciones. Cosa que nunca pasó. Hoy en día la respuesta que dio el gobierno fue una medición a través de la intendencia, la cual cambia los ritmos de producción de las empresas a través de los vientos que hay en la bahía, lo cual es una medida paupérrima, porque estando en una bahía, los vientos son cambiantes, por ende se hace con alertas preventivas, las cuales una vez que se detectan, las empresas deberían dejar de funcionar. Pero muy extraño, porque en un mes han habido 28 alertas preventivas, eso quiere decir que durante todos los días hay contaminación. Por ende, nuevamente las soluciones del gobierno son parches y ninguna va a solucionar el verdadero problema socioambiental que hay en Quintero y en Puchuncaví. No podemos negar esos hechos tan importantes como el agua, que es parte de nuestra vida, como fuente también de nuestro kimun. Como pueblo mapuche reivindicamos todo lo que tiene que ver con la naturaleza, desde la tierra hasta el agua. Y eso lamentablemente tampoco podemos quedar fuera, porque lamentablemente son las generaciones que vienen después las que van a sufrir todos estos cambios. Entonces, como mapuche, que representamos la tierra, representamos la naturaleza, no podemos quedar fuera de esta lucha. Ahí están las forestales y ahora nosotros hace poco tenemos un ejemplo, que fuimos a buscar mutillas y no quedaban, porque estaban secas por el cambio climático y por el agua. El Tratado Transpacífico es un tratado que le entrega las llaves de Chile a las transnacionales en bandeja. Significa que todas estas luchas por la recuperación del agua, por el fin de las AFP, por profundizar los derechos ambientales, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de los trabajadores, todas esas luchas se ven limitadas por la ratificación del TPP, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora va a ser votado en la Cámara del Senado. Hubieron 7 votos a favor en la Cámara de Diputados, de diputados que venían de la región de la Araucanía, y esos son Mesa, Mellado, Molina, Radgett, Paulsen, García y Álvarez. Esos son los diputados que vendieron la región de la Araucanía, y esperamos que los senadores puedan resarcir el error que se cometió y rechacen el TPP.